Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. En el barrio Los Arrabales de la ciudad de Encarnación, bueno, vecinos, hace casi un año están sin poder usar el acceso principal a esta comunidad, por ende no tienen ya servicio de transporte público que atraviesa en esa zona más directa, sino que debe dar vuelta al servicio de transporte público. Bueno, tras una serie de inconvenientes superados aquí y gestionados por la comisión vecinal, aparentemente esto va a tener solución en algún momento. Graciela, ¿cómo está, Graciela? Muy buenos días. Sí, como usted mencionó, casi un año hace que está clausurado el camino de tierra, el acceso principal al barrio Los Arrabales. Estamos aproximadamente unos 400 familias que utilizamos diariamente el camino a la mañana y de tarde. Tenemos que darnos la vuelta por el empedrado todos los días y sobre todo colectivo no entra en el barrio, entra hasta cierto sector, ¿verdad? Pero tenemos ya una solución a este problema que estamos atravesando casi un año. La propuesta de la municipalidad fue que primeramente teníamos que tener boleta legal para poder trabajar vía comisión, para poder ejecutar nuevamente el trabajo del empedrado. Porque esto tenía que ser un empedrado que construya una empresa adjudicada, sí, por licitación, ¿verdad? Sí, se llamó, son 25 lotes que el intendente Luis tenía como proyecto, ¿verdad?, que se aprobó y se tenía que ejecutar dentro de eso. Los Arrabales estaban dentro del proyecto 25 del lote, de los cuales la empresa que se llamó a licitación ganó fue la constructora Nayara, que no cumplió con el compromiso que tendría que cumplir. Entonces el contrato decía que cierta parte tenía que llegar de empedrado. La empresa no llegó, entonces llegó a una demanda. Actualmente la empresa tiene una demanda, ¿verdad?, que intervino la Contraloría y no se puede trabajar. Entonces la municipalidad, para encontrar una respuesta a este problema, dijo que se va a hacer vía comisión la ejecución de obra. Impresionante, lo que iba a ser para un beneficio terminó siendo un problema para ustedes, porque ahora ni siquiera está clausurado, porque hay que está como un terraplenado ahí que... Sí, nosotros tenemos inconvenientes los días lluviosos en el barrio. Acá la entrada del camino de tierra se inunda con el agua, el arroyo que crece, y se tiene que hacer un terraplén, y sobre el terraplén va y el empedrado. Y en este actualmente hay montículo de tierra que está ahí, hay que esparcir, y nuevamente con el trabajo que se va a ejecutar se va a poder hacer. Se tiene que también levantar y anchar el puente, porque el puente actualmente que se encuentra está como 5 metros debajo agua está, y está cargado también con tierra el puente que se encuentra actualmente. Hay un problemón por resolver, y bueno, ahora va a quedar a cargo de ustedes dirigir la obra. Ustedes van a poder recibir ese recurso y hacer... Sí. ¿Desde cuándo? Según como nos comentó el ingeniero Miglio, nos dijo que a partir de este miércoles por ahí se estaría teniendo una respuesta ya para empezar a trabajar. Hoy a las 10 de la mañana ellos se reunieron en la Junta Municipal para tener una respuesta a este problema. De parte de la municipalidad tenemos el apoyo de ellos, porque es un apoyo que nos ofrecieron, que podemos trabajar a través de la comisión para poder solucionar este problema. ¿Ustedes quieren solución? Nosotros queremos, ya están cansados. Sí, nosotros queremos una solución porque los vecinos ya están cansados. Ahora va a llegar época de invierno, época de lluvia, y tenemos estudiantes que tienen que salir, y hay universitario también que tiene que salir. Y o sea, te quedas sin colectivo, tienes que dar todita la vuelta. Todita la vuelta tenemos que hacer, y una vez el colectivo está lleno y se va derecho, no entra más en el barrio Los Arrabales, se va derecho de Itapaso por 8 de diciembre y ya no entra en el barrio Los Arrabales, y los estudiantes se quedan sin transporte para llegar a la escuela. Eso es lo más desesperante también, ¿eh? Sí, eso es lo más desesperante, y con más con el peligro que hay para los universitarios, que tiene que caminar del asfalto de la ruta, venir caminando, lo que es la delincuencia que hay ahora, que le asaltan todas las personas que le encuentran por el camino, no hay piedad de nadie. Bueno, entonces ya ustedes solución. Me estaba contando doña Graciela fuera de micrófono justamente que esta empresa que ganó la licitación, que tenía que hacer esta obra para la comunidad, que recibió el anticipo, que recibió un dinero donde él tenía su compromiso era cumplir ciertos metros empedrados ya construidos, y incluso debe muchísimo a vecinos incluso que trabajaron. Sí, esta empresa constructora lastimablemente no defraudó no solo a nosotros, también a la persona que le contrataron, que él ganó la licitación, ¿verdad? Y con
contrató a otras personas para trabajar, para traer los montículos de tierra, para rapar. Son personas pobres también, trabajadoras, ¿verdad? Que tuvieron que alquilar tractor, camión de tumba para traer las tierras. Y esta empresa le quedó debiendo, hasta ahora no le paga. Y están desesperados estos señores también, que quieren cobrar por un trabajo. Y la persona también que le alquiló el camión también quiere cobrar. En cadena vamos todo. ¿Y ustedes no van a poder hacerse cargo? Porque solamente van a recibir para hacer el trabajo, ¿verdad? Nosotros ni siquiera vamos a recibir el dinero. Va a salir solamente el cheque o algo, pero ni siquiera va a llegar a nuestras manos. Solamente por mi municipalidad también va a hacer todo eso, que se va a administrar. Nosotros es supervisar y controlar los trabajos, que se haga a tiempo y en forma. Y en forma, eso sí. Es el objetivo. Sí, ese es el objetivo. Queremos un trabajo en forma y en condición. No queremos un trabajo que se haga y después dentro de un año hay que reparar nuevamente. Sí, vimos el empedrado, está muy feo también, ¿eh? Sí, el empedrado, la entrada principal es un empedrado que se hizo hace muchísimo tiempo. Un empedrado que prácticamente no se preparó el suelo, se echó nomás las piedras y constantemente la municipalidad tiene que reparar. Pero es obras así lo que falta mejorar, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay del segundo parada del colectivo, hay otro empedrado que está en condiciones. Ese sí se hizo ya en condiciones, se supervisó, se controló el trabajo, que se haga adecuadamente. Gracias, Graciela, con un detalle completo con relación al problema que viven aquí en los arrabales. Veíamos el montículo de tierra. Ellos lo que quieren es que se solucione, y bueno, hasta el miércoles aparentemente tendrían ya el inicio de la solución, porque sería a través de comisión vecinal que se vería esta importante obra de empedrado, que sería desde la ruta del acceso a los arrabales hasta la comunidad en sí, que son varios metros, ¿verdad?, de esta importante obra de mejora vial aquí para esta comunidad muy poblada justamente aquí de Encarnación.